Las exguerrillas de las FARC decidieron su retiro de la contienda electoral por la presidencia de Colombia en los comicios del 27 de mayo por las dificultades de salud de su candidato Rodrigo Londoño Timochenko, quien fue sometido a una cirugía de corazón. Circunstancias ampliamente conocidas por la opinión pública sobre el proceso de recuperación de nuestro candidato Timo tras la cirugía practicada en el día de ayer, unidas a las ya señaladas sobre los rasgos de la contienda electoral, nos han llevado a declinar nuestra aspiración presidencial. El Consejo Político Nacional de las FARC subrayó su disposición al diálogo con los sectores políticos a fin de tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional. Invitaron a votar este domingo 11 de marzo por sus listas cerradas a Senado y Cámara, marcando la rosa roja. Las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos en noviembre del 2016 y dejaron las armas en agosto del 2017 y desde ese momento se convirtieron en partido político con el nombre Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.